porque cada rincón de la Argentina tiene una historia para contar. Porque cada provincia tiene su belleza única. Quédate junto a nosotros a disfrutar, a recorrer, a transitar y continuar palpitando Argentina. Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Empezamos un nuevo programa aquí en Palpitando Argentina, como todos los domingos, firmes por la señal de Argentinísima Satelital. Vamos a seguir recorriendo la provincia de Chubut. Quiero invitarte a disfrutar de tres hermosísimas localidades. Comencemos con Gaiman, descubramos su historia y las imágenes que Ariel Villa y Matías Ortiz nos han hecho llegar. Bienvenidos a Palpitando Argentina y bienvenidos a Gaiman Chubut. Sí, bueno, Gaiman está enclavado en el valle inferior del río Chubut. La definición que ha hecho nuestro gobernador de diferenciar en distintas comarcas la zona, nos estamos enclavados en la comarca Birch-Valdés. Así que para aquellos que quieran acercarse, nosotros tenemos aquí cerquita de la ciudad de Trelew, que estamos a poco más de 15 kilómetros con un aeropuerto, así que todos pueden llegar tranquilamente hasta Trelew. Estamos a unos 70 kilómetros de Puerto Madryn y obviamente tenemos también otro aeropuerto allí y bueno, la posibilidad de acercarse de distintas maneras a la localidad de Gaiman. Gaiman es un pueblo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo con un crecimiento bastante vertiginoso en los últimos 10 años. Los últimos censos nos marcan un crecimiento importante y hoy podríamos decir que estamos rondando las 10.000 personas, más allá de ser un pueblo no muy grande. El crecimiento ha sido prácticamente en los últimos años que ha superado el 60% de la población y eso realmente nos lleva a estar a la altura de las circunstancias, ir acomodándonos al crecimiento, pero siempre tratando de marcar la impronta que tiene nuestro pueblo y que es la que queremos conservar. Nosotros consideramos siempre que el turismo para nosotros es distributivo, por eso hablaba de la comarca. Siempre nos va a pasar, más allá de todo, que entre los pueblos siempre hay una cuestión de celos por lo que uno tiene y el otro no y demás, pero creo que en eso tenemos que tener una mirada distinta, sino saber qué es lo que tiene el otro que nosotros podemos aprovechar. Un caso concreto, nosotros sabemos de la llegada de los cruceros, la temporada de cruceros a Puerto Madryn, y sabemos que eso termina siendo beneficioso para todos, obviamente, porque sabemos que los cruceristas ya bajan del barco con distintas excursiones armadas. Alguna de las excursiones es Gaiman, y lo que estamos potenciando mucho es el turismo local. Tenemos, como en todos los pueblos o todas las localidades, como decía recién, tenemos a 15 kilómetros a Trelew, estos fines de semana cuando la gente hace la famosa vuelta al perro, que se sigue haciendo en los pueblos como los nuestros, sabemos que la gente de Trelew hace un recorrido por el valle, buscando fruta, buscando verdura, y termina en nuestra localidad consumiendo o visitando. Generando un círculo virtuoso, obviamente. Totalmente, totalmente. Desde aquel que va a la panadería, va a la estación de servicio, y eso generalmente nos trae divisas durante el fin de semana de un turismo local bastante, bastante deseoso de escaparse quizás del ruido de la ciudad. Los invitamos a todos para que hagan una recorrida por Gaiman, un pueblo surgido allá por 1874, que tiene una impronta galesa importante, pero que ha sido conformado también por distintas colectividades que le han dado lo suyo. Así que la invitación está hecha y los invitamos a todos. El inmigrante galés David Roberts, arribado a estas tierras en 1874, sería el propulsor del asentamiento que más tarde se denominaría Gaiman, vocablo tehuelche que significa piedra de afilar. A lo largo de los años, este lugar iría adquiriendo importancia hasta llegar a ser declarado en 1885 el primer municipio de Chubut. Cultural, histórica y encantadoramente serena, la ciudad de Gaiman convida a sus visitantes exquisiteces gastronómicas y paisajísticas. Mientras seduce desde sus espacios de riqueza paleontológica, causando curiosidad por el pasado remoto y cercano. Recorrer Gaiman, el primer municipio de Chubut, significa empaparse con la historia de aquellos inmigrantes pioneros que llegaron hasta estas distancias argentinas y transformaron el paisaje desértico en un verde valle. Prevalece aún entre sus calles el legado cultural de los primeros residentes, expresándose en la continuación de Eastford, el tradicional té galés, las típicas construcciones y el respeto por el idioma original.
La costumbre más aferrada a la idiosincrasia local y zonal se hace manifiesta en las numerosas casas de té galés que invitan desde pintorescos edificios a deleitarse con sus sabores. La destacada infusión se acompaña por una torta negra, tarta de crema, tarta de nuez, tarta de manzana, torta de chocolate con crema, tarta de frutas, además de manteca regional y dulces untados en scones y pan casero. Entre los atractivos más frecuentados de Gaiman aparece el Museo Regional Galés, ubicado en la vieja estación de trenes, el Museo Antropológico y la primera casa de Gaiman, los cuales requieren de la solicitud previa para una visita guiada, además el ex túnel del ferrocarril. Infaltable además conocer el famoso Parque El Desafío, cuyas atracciones han sido construidas exclusivamente en elementos reciclados, ostentando frases reflexivas y un gran colorido. Pero aún existe un sitio más representativo de Gaiman y su área de influencia, y es el Geoparque Bingrin. Situado a unos 8 kilómetros del centro urbano, este parque paleontológico conduce hacia atrás en el tiempo, dejando a las claras la época en que estas tierras conformaban un lecho del Atlántico. Tesoros arqueológicos, réplicas de criaturas fósiles halladas en el lugar y todo cubierto por pirámides de cristal que profundizan la sensación de misticidad reinante conforman este hermoso lugar. Por su parte, la producción de fruta fina en el valle inferior del río Chubut le ha proporcionado al mismo una alternativa agrícola de importancia. Y de noviembre a diciembre, esto queda a la vista a la hora de la clasificación de las cerezas para su posterior exportación. Sigamos disfrutando mucho más de esta hermosísima localidad, Gaiman, en la provincia de Chubut. Muchas gracias a la gente linda de Gaiman y ahora sigamos disfrutando de nuestro queridísimo país. Vamos a disfrutar de la localidad 28 de Julio. Gracias a toda la gente de esa localidad por abrirnos las puertas de su casa. Ustedes, quédense junto a nosotros que hay mucho más palpitando Argentina para seguir disfrutando. Los colonos galeses llegados en 1865 en el velero Mimosa habían conformado una comunidad organizada políticamente a partir de la municipalidad de Gaiman. El primer casamiento asentado en el registro civil de 28 de julio se produjo el 10 de junio de 1939 y los esposos fueron Jorge Aguado y María Redondo. Entre 1930 y 1945, el pueblo fue conocido como zona de producción intensiva del garbanzo, que se dio con muy buena calidad y cuya comercialización interesó a importantes empresas nacionales. En 28 de julio se puede disfrutar de la Casa Amarilla, que es el antiguo almacén y bar, fundado el 26 de julio de 1939 por Don Alvarino. Luego pasó a ser dueño el señor Miguel Herrero y desde hace varios años es atendido por su hijo César Herrero y su esposa Esther Jones. Vida de gitano, corriendo a ningún lado, la miseria es la condena. Bueno, nosotros estamos a 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Trelew. Trelew se encuentra más o menos a 1500 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, transitando por la ruta 3. Nosotros nos encontramos a 60 de Trelew al oeste sobre ruta nacional número 25. Y bueno, somos una localidad que tiene 1200 habitantes, una localidad rural. Tenemos un ejido de 122.000 hectáreas. Somos una localidad que tradicionalmente se dedicó a la actividad agropecuaria primaria, o sea, producir carne y forrajes. Y bueno, nosotros desde el 2011 le estamos dando una fuerte afirmación como capital de la agroindustria en Chubut, procesando los forrajes y procesando la carne para generar mayor valor agregado.
Bueno, nosotros hemos trazado un plan que tiene una de sus columnas vertebrales es la agroindustria, ya te dije, sobre la industrialización de la carne, con un frigorífico para tránsito federal, con ciclo 2, que nos va a permitir llevar la carne directamente en cajas, en el formato que la gente la consume hoy, que es como la venden en los supermercados, por cortes seleccionados. Y por otro lado, fabricar nuestro propio alimento balanceado y pele de alfalfa con una planta que está en manos de una cooperativa. Entonces la economía es social, dejamos de depender de terceros que nos encarecen mucho la producción. Y la otra columna vertebral importantísima, porque hay mucha gente que no lo sabe, es que bueno, 28 de julio es uno de los productores más grandes de caolín y de arcillas para la fabricación de revestimientos de pisos, porcelanatos, cerámicos, los sanitarios que se fabrican a base de caolín. Los sanitarios de, por ejemplo, inodoro, toda la porcelana de baño se fabrica con caolín y bueno, el 28 de julio uno de los proveedores de materia prima más viejos. Tenemos canteras de caolín desde hace 70 años. Queremos que nuestra provincia sea una provincia que progrese, que sea líder en la explotación de sus recursos naturales a través de la actividad hidrocarburífera como el petróleo. Chubut es el primer productor nacional de petróleo. Incorporar la actividad minera en forma sustentable también, que esto es necesario con todos los resguardos al medio ambiente que hagan falta, pero tiene que ser una actividad que traccione puestos de trabajo y riqueza a los chubutenses. Y bueno, invitarlos a que hagan turismo, a que conozcan 28 de julio. 28 de julio tiene 79 años y va a cumplir 80 el próximo 25 de febrero de 2015. Nosotros tenemos una tradición ancestral de la llegada de los primeros colonos galeses a estas tierras allá por 1865, aún antes de la campaña del desierto, y esa tradición de trabajo y de cultura de hacer y de preservar, digamos, un ideal de gente de bien, tenemos que honrarla y bueno, estamos acá para poder seguir trabajando y legarle también a nuestras generaciones venideras pueblo que merezca mejor la pena ser vivido. Así que quiero agradecerle a ustedes la presencia de ustedes acá y bueno, por supuesto lo esperamos cuando ustedes dispongan, cuando ustedes estén por la Patagonia de vuelta, acá siempre van a ser bien recibidos. Canto el rojecido cielo vislumbrando lo que ansiamos. La turbina Crockett actualmente no existe. Don Juan Crockett era un norteamericano acaudalado que tenía una empresa caminera con máquinas Champion tiradas por mulas, con las cuales trazó el canal de riego de la margen sur que lleva su nombre, Canal de Crockett, donde colocó una turbina para poder llegar a la meseta en el año 1919. Por su parte, este pequeño poblado tiene su actividad económica basada en la actividad agrícola ganadera. Dentro de sus tierras han quedado imborrables huellas del trabajo duro de quienes poblaron esta zona en sus profundos canales de riego, que tienen su nacimiento a escasos kilómetros en la llamada Boca Toma. Parte de su historia se veía reflejada en las famosas Expo Dinámica, que se desarrollaron en esa localidad durante 2 años consecutivos y en donde se mostraba la práctica de cómo y con qué elementos se trabajaba la tierra en esos años, dejando reflejado el esfuerzo de los agricultores para realizar dicha tarea. La localidad de 28 de julio es una belleza, tenés que incluirla dentro de tu itinerario de vacaciones. Pero en principio quédate para seguir conociéndola aquí, en Palpitando Argentina. Como lo prometido es deuda, tenemos una tercera localidad para que disfrutes. En esta oportunidad nos vamos a trasladar un poquitito más al norte. Vamos a ir a la provincia de Río Negro, la localidad de El Bolsón. Quédate para conocer el Cerro Pitriquitrón y todo lo que tiene para ofrecernos esta linda ciudad. Ubicada al pie del Cerro Pitriquitrón, la ciudad de El Bolsón espera a sus visitantes acondicionando su encantador centro urbano con una amplia gama de servicios, alojamientos y establecimientos gastronómicos. Turismo aventura, rural y ecoturismo. Este mágico espacio del suroeste de Río Negro constituye el destino por excelencia para los vacacionantes en busca de la renovación física y espiritual.
excursiones paisajísticas, contemplación de postales fascinantes desde los numerosos balcones panorámicos de la región, descubrimiento de singulares formaciones naturales, como la denominada Cabeza del Indio, admiración de originales esculturas en el bosque tallado, visita a la Feria Regional de Artesanías, senderismo y avistaje de especies autóctonas e introducidas en la Reserva Forestal Loma del Medio Río Azul, refrescantes baños en las cascadas componentes del circuito más atractivo del Bolsón. Todo hace a la variada cartelera turística de esta encantadora ciudad rionegrina. Porque mata penas y revoluciona la oscuridad de la soledad, fiel compañera que se abroja al destino de mi andar. Oh, 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 oh. Oye, Nahuel Julián, cuéntame lo que nos pasa, que pisa y pasa mi casa esta raza. Nosotros, en principio, ese es nuestro objetivo, ver de adecuar la situación de nuestra ciudad a todo lo que hoy en día presenta como propuestas de una ciudad moderna, una ciudad pujante, hacer de toda la parte rural por ahí una cuestión productiva, porque nosotros también somos productores de fruta fina y le queremos dar un impulso importante a todo esto para vincularlo y complementarlo con el turismo, que sea un tipo agroturismo, que la gente tenga la posibilidad de conocer todo lo que se produce en Bolsón, los dulces, los envasados, todo lo que realmente tiene una importancia y un valor agregado interesante. Bueno, muchísimas gracias y a todos los televidentes de Argentinísima y Palpitando Argentina, invitarlos a conocer nuestra localidad, a los que no la conocen, que serán bienvenidos y serán bien recibidos por los bolsonenses, que tienen una calidez especial para recibir a toda la gente que acude a nuestra región, y desearles que se vengan a llenar de verde, de todo el paisaje que nosotros disponemos y que gracias a Dios está rodeado de una belleza inconmensurable, y que damos gracias a Dios por el lugar en que vivimos y que sabemos que la gente lo admira. Así que esperarlos con los brazos abiertos y que, bueno, serán bien recibidos en nuestra localidad. Muchísimas gracias y esperamos a toda la gente que vea este hermoso programa. Tanto, en el centro urbano, otro atractivo aguarda a la llegada de los turistas hacia su espacio de realización. Como bien decíamos, se trata de la feria regional donde los artesanos y productores exponen durante todo el año la magia de la comarca andina del Paralelo 42. Así es el Bolsón, un destino de belleza, relax y distensión que le otorgará el verdadero descanso vacacional, llevándolo a experimentar la vivencia de las nuevas sensaciones. Caracterizado por sus ambientes ideales para el desarrollo del turismo activo, el Bolsón presenta una cartelera plena de actividades para todos los gustos. Rafting y canoeing en el Río Azul, trekking en el Cerro Amigo, vuelos en parapente desde sus altivos peñascos, snorkeling en cristalinos ríos y lagos de la región, escalada, mountain bike, cabalgatas y otras tantas opciones, siempre enmarcadas por fascinantes paisajes propicios para el safari fotográfico. Pero ello no es todo. En el cercano Cerro Perito Moreno, siempre dependiendo de la época del año, la propuesta se dispara en la diversidad de actividades de montaña, entre ellas el snowboard, esquí y excursiones por la nieve caminando, cabalgando o pedaleando las bicicletas indicadas.
Bienvenidos al Bolsón, gente linda de Palpitando Argentina. Conozcamos más de la mano de su intendente. Tienda Arcoiris, todo en ropa de niños. Calle Telo 471, Gaiman. YPF Gaiman, Avenida Telo 404, teléfono 02804-491-062. Pase por El Pato, carnicería y fiambrería. Los mejores precios de Avenida Telo. Carnicería y fiambrería, El Pato. Guayalán los espera todo el año con las mejores picadas, ensaladas, pizzas, exquisitas pastas caseras, cervezas nacionales e importadas, además vinos y cafetería. Guayalán Restaurant. Imprenta Gaiman, calle 28 de julio 1004, teléfono 02804-491-879. Juana Modas tiene precios imbatibles y el mejor calzado. Hacé tus compras en Juana Modas. Panadería y confitería Ciopara, Avenida Telo 505. Contáctelos 02805-459-427. Qué hermosísima media hora que pasamos juntos. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, domingo a domingo, los que nos siguen en Facebook. Si todavía no te sumaste, acordate, Palpitando Argentina, allí nos vas a encontrar. Entra en nuestra web, mandanos tus mensajes, anímense a poner nombre y apellido, si no, no tengo forma de saludarlos. Gracias a Mariana Benítez, que nos manda sus saludos todas las semanas, a Karim Med, que también nos escribe siempre por el Facebook, y a toda la gente linda que nos sigue acompañando. Te voy a volver a encontrar el domingo que viene, 19:30 horas, para que volvamos a hacer Palpitando Argentina, este lindo sueño hecho realidad. Que tengas una hermosa semana. Chao.